Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en Clash Royale y bueno chavales, como veis vamos a jugar, como habéis visto en el título, vamos a jugar un poquito el desafío, ¿vale? Pues 3-0, lo empecé ayer, no quería grabarlo desde el principio ya que a lo mejor muchas veces me ha pasado que empezaba un torneo y justamente un desafío, quiero decir, y justamente he perdido, ¿no? He perdido 3-0 y no pasa nada, yo hago solo la entrada gratuita, tampoco es una común y se desbloquea con 8 victorias. Victoria, ¿vale? Así que vamos a intentarlo, no sé qué tal saldrá, a lo mejor empiezo a grabar y pierdo las tres primeras y se acabó el vídeo, ¿no? Yo espero por lo menos llegar a desbloquearlo, nada más, eso es lo único que espero y sencillamente es eso, ¿vale? Como sabéis, es de elección y vamos allá, sin más dilatación. Venga, vamos. Seguro que empiezo a grabar y empiezo a perder, pero bueno. Vamos a coger el lanzadardo, que me ha estado dando muy buena suerte, el gigante me gusta más. Es que si le doy la choza de bárbaro me va a poder defender gigante muy fácil. El bebé dragón. Sí. Bebé dragón, como se lo dé con el sabueso, la hemos liado. Así que venga, vamos a ver. A ver lo que nos ha dado, ¿eh? Leñador, arqueras, los murciélagos. Tengo bastante para defender sabueso, ¿eh? Por si acaso. ¿Tiene eso? No es un gran problema para mí, la verdad. No es que sea un gran problema. Eso ya sí. Uy, me he confundido. Bueno, da igual. A ver, vamos a poner esto aquí para defender. Vamos a poner esto aquí. Y esto que defienda desde aquí. ¡No! ¡No le está disparando! ¿Hola? No puede ser, tío. ¡Qué mala suerte! No tengo nada para parar eso. No tengo nada para parar eso, ¿eh? El dragón infernal. Buah, tiene también... Uf. Tiene mejor, ¿eh? Tiene mejores cartas. Bueno, no pasa nada. Se hará lo que se pueda, chavales. Y poco más. Es que no tengo nada para parar a ese tío. Oh, qué mala pata, tío. Qué mala suerte. Me da un gigante porque, claro, tenía esa mierda, tío. No. Contra eso no puedo hacer nada, tío. Lanzar tronco ahí. Contra eso no puedo hacer nada. Uf. Creo que la partida está perdida. Vamos a poner la choza. Vamos a ver qué tal. Me va a atacar por la otra línea, parece. Vamos a ver, tengo que matar al tío este antes que me mate a mí. Así que venga. Que va, pero se ha desaparecido todo lo mío. Nada, he perdido, chavales. He perdido, tío. Bueno, primera partida en toda la cara, tío. Es ponerme a grabar y perder. No lo entiendo, tío. Bueno... Se ha intentado, ¿no? Tenía mejores. Tenía el dragón infernal, que sin la descarga es muy difícil pararlo. Así que bueno, pues la primera en la frente. Como he dicho, voy a intentar llegar a 8 victorias. No sé, lo veo complicado, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Y si no, pues bueno, ha habido mala suerte. Prefiero el rayo. Me gusta el rayo. Me gusta el verdugo. Me gusta la torre infierno. Y me gusta el tronco. Oye, por ahora tengo buenas cartas. Tengo dos hechizos, una carta que hace daño de salpicadura y una defensa. Vale, me gusta, ¿vale? Ahora mismo está bastante completo, a ver lo que me da. Me tiene que dar como un tanque, vale, me gusta.
Me ha dado la princesa también. Así que bueno, tengo los guardias para defender. Creo que tengo bastantes cosillas. ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Qué buena esta torre infernal! Me va a venir. Y yo le he dado un veneno. Así que... ¡Oh! Y la princesa dispara a suceso. Increíble, chavales. Increíble. No podía haber salido mejor, ¿eh? Ya os lo digo, que no podía haber salido nada mejor. Vamos a ponerle esto aquí. ¿Dónde va? Perfecto. Nada, nada. Esto está... Esto está bastante bien. Lo que veo está bastante que bastante bien. Vale, iba a poner a la princesa ahí, pero justo a tirar veneno, así que nada. No tiramos nada más. Dejamos que dispare esto tranquilamente. Y solo tenemos que defender ahora. Ponemos la princesa desde aquí. Esto desde aquí, que dispare. Y ya está. Fuera. Vale. Creo que tenemos buen mazo, ¿vale? Tenemos rayo, tenemos... Lo tenemos bien. Esta partida pinta bien, ¿vale? Pero en cualquier momento se puede liar fácilmente. Así que no hay que confiarse. Y vamos a atacar. He tirado eso para rotar un poco. Vale, me tira eso. Yo voy a poner a la torre infernal. Y ya me guardo cartas para defender. Me voy a guardar cartas para defender. Fácilmente esto por aquí y esto por aquí. Vale. Pues ya está. Defendido. Defendido. Ahora ahorramos elixir para tener gigante noble. Y un gigante noble siempre llega. Siempre. Quieras que no, siempre te va a llegar. Y encima tengo un rayo. Bueno, que esta vez no lo voy a tener que utilizar. Porque ese gañón no ha tardado nada en caer. Y vamos a por la siguiente coronilla, ¿no? Bueno, espérate. Que el tío quiere hacer travesuras. Venga, fuera, 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 fuera. Fuera todo eso. Empezamos con gigante noble aquí detrás. Tiramos esto por aquí. Venga. No me va a dar tiempo a hacer otra corona, tío. Bueno, no pasa nada. Esta ganada. Esta teníamos un mazo muy bueno. Teníamos un mazo muy completo. Y un mazo que puede ser perfectamente competitivo. Muy sencillo, ¿no? Con un gigante noble. Él tenía un cañón nada más. Yo tenía rayo. Nada, muy sencillo. Y era muy fácil. Se conseguía fácil. Esa historia era fácil. Venga, vamos a ver. Esta hemos tenido suerte, ¿vale? Hemos tenido suerte. Vale, lanzarroca, no lo quedamos. Hay que tener en cuenta que le hemos dado el hielo. Vale. Lanzarroca, lanzarroca. Me quedo con el cañón. Y me quedo con esto. Vamos a ver lo que nos ha dado él. Necesitamos una win condition. Un gigante, un montapuerco, algo. Vale, un gigante. Me gusta más el gigante. Vale. Podemos tirar esto aquí. Nada más empezar. Y esto aquí. Para que no nos toque mucho lo que viene siendo. Tiene cohete, ¿eh? No lo ha fallado. Lo sabía. Que iba a tirar eso. Así. Vale, tenemos arquera también, ¿eh? Tenemos arquera. Él tiene mago eléctrico, tío. Por eso nos ha dado al bicho de la el dragón infernal, tío. Si tiene mago eléctrico, no podemos utilizar. ¿Con qué nos ha hecho daño? Ah, con el cohete. Con el cohete, ¿no? Vale. Vamos a intentar quitarle esa porquería. Toda esa porquería de ahí, vale. Venga, por favor, darle a la choza. Tan difícil no es. Vale, perfecto.
No tiramos otra vez el bicho ese ahí detrás, porque sabemos que nos va a tirar la mierda de... Yo creo que incluso así ya vamos bien, ¿no? No, no hemos hecho nada. Vale. Es que tampoco el combo que tenemos no es nada bueno, ¿no? ¿O sí? A ver, esperaros, tengo que pensar un poco. Vale, el hielo lo ha utilizado. Uf. Vale. 4, 5. Venga, soltamos esto por aquí. Soltamos esto. Venga, va, 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 va. Joder, tío, con el cohete de los cojones, tío. Le está sirviendo mucho para defender, ¿eh? Venga, a ver si ahora con el hielo no lo pilla todo, campeón. Tío, y no lo pilla, tío. No podemos, no podemos, no avanzamos. El mago eléctrico, madre mía, lo que está fastidiando ese mago eléctrico, ¿eh? Vale, hemos llegado, hemos llegado. Esto puede ser partida, ¿eh? Esto es partida, madre mía. Uf, ya había puesto el cañón de todas formas. Ese montapuerco ya no llegaba así, sí o sí. Es que el cañón me lo estaba guardando para el montapuerco, pero como no lo estaba ciclando muy rápido, entonces después he pensado, ¿y si le pongo el cañón al globo y lo desvío? Pero bueno, lo he pensado un poco tarde, así que ya después no me había servido para nada. Lo siento si se escucha mucho el clip, pero bueno. Venga, vamos a darle. Llevamos 5, ¿eh? Llevamos 5 y el objetivo es 8. Es 8. Si lo ganamos, vaya, con un canto en los dientes, más que nunca. Vale, venga, vamos a darle. Yo no confío en que vayamos a ganar. Prefiero el tronco, ¿vale? Prefiero el tronco, prefiero descarga. Pum, prefiero duendes. Vamos a ver lo que nos ha dado. No me gusta la elección que he hecho, ¿eh? No me gusta. Pero bueno. Tenemos gigante noble. No le hemos dado ni la descarga ni el tronco, ¿eh? No puede tener ningún hechizo para defender eso. Hemos hecho muy bien. Vale. Tiene choza también, ¿vale? Así que ahora ya no debe de tener nada para defender. Aunque solo con desgaste podemos ganarle, ¿eh? A ver lo que hace. Hijo de puta. Uf, esto va a estar muy complicado de defender, tío. Hola. Vale. Pues tenemos que guardarnos las cosas, tío, para defender nada más. Oh, qué mal ha puesto ese golem de hielo. Vale, muy mal puesto ese golem de hielo. El problema es que no tenemos edificios para defender, ¿eh? Y él tiene una triple mosquetera, tiene de todo, ¿eh? No podemos gastar elixir así porque sí, ¿eh? Con los dos gigantes hay que ir jugando. Me da el gigante. No me importa que le dé al puto gigante. Vale, eso muerto. ¡Oye! ¿Y todo lo mío? ¿Hola? ¿Y mi cosa, tío?
No he entendido una mierda, tío. No he entendido una mierda de este movimiento, ¿eh? No he entendido nada, tío. ¡Hala! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Es que con dos gigantes no puedo atacar. Bueno, no puedo atacar, no puedo defender. ¿Qué va? Se me va la partida aquí. Ya está, finiquitado. Me hace dos, tío, encima. Ah, tío, qué mal, tío. Es que tenía dos gigantes, no tenía edificios, no tenía nada para defender bien. Qué mal, tío. Ese montapuerco, tío, ese montapuerco. Mini peca. Oh, si llego a tener un mini peca. Buah, es que como me quedé. Vale, sí. Buah, pues un combo. Y un rayito. Y un rayo, madre. Me gusta la carta que he elegido. Son muy caras. Habrá que esperar al último minuto. Pero puede ser, ¿eh? Se puede venir. Oh, encima me da el lanzadardo también. Necesito defender esto. Eso es como una bola de fuego, entonces no puedo dejar que me mate. Ah, me ha dado el recolector también. No lo sabía. Y cuatro, rabia también, venga. Venga, vamos a ver cómo se para ahora eso. Perfecto. Torre, chavales. Eso es torre para nosotros. Nosotros tenemos el rayo. Buah, aprovechado. Vale. Encima nos va a poner el colector. Increíble. Ahora sí, la tira ahora. La ha tirado demasiado tarde. La ha tirado demasiado tarde porque el recolector me ha dado el elixir y después ha tirado. ¿Vale? Recordad que tenemos el rayo. Así que lo tenemos bastante bien. Recordar eso. Lo tenemos increíblemente bien, ¿eh? Ahora preparo el rayo. Nada, esto está hecho. Está muy hecho, está muy hecho. Nada. Vamos a tirarle un ariete por aquí. Vamos a tirarle el mini peca aquí. Vamos a tirarle el lanzadardo también, por si acaso yo ese dice, venga, me motivo y voy. Pero nada, está hechísimo. Está hecho, chavales. Está bien hecho. Vale, hemos ganado. Nos llevamos 5.000 de oro. Ahora, de 5.000 de oro a desbloquear la carta. Son dos victorias más, así que bueno. Vamos a ver, tenemos cofre de corona, ¿eh? A ver lo que nos puede tocar. Llevo unos cuantos días que me lleva tocando el legendario. Bueno, en este no, exactamente en este no. Pero vale, está bien, ¿vale? 6 victorias, recogemos el premio que son 5.000 monedas. Oye, ni tan mal, ¿no? 5.000 monedas más. Y ahora nos haría falta 2 victorias. Hasta aquí estamos muy bien. Hasta aquí yo ya lo firmaba, lo hubiese firmado antes de empezar el desafío. Pero bueno, si llegamos ya a desbloquear las cartas, pues perfecto, porque si la desbloqueamos, pues ya nos pueden tocar en cofres normales. La podemos chetar, aunque no sea una carta que me guste mucho, porque es bastante débil y tampoco es que, no sé, no hay mucha diferencia, ¿no? Así que, uff, 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 uff. Es que si le doy eso me la lía, tío. No me está gustando. Buah. Pero nada de nada, tío. Me gusta más su mazo, tío. La he liado, ¿eh? La he liado. No tenía nada que atacar a aire, ¿eh? Vale. Ahora tengo un montón de cosas que ataca al aire. Pero también tengo un montón de cosas las cuales no me sirven para nada, ¿no? 3, 4, 5.
Vamos a preparar las flechas. Sí, eso. Flecha. Bueno, pues la flecha a lo mejor ya no la utilizo porque ya... Para lo que ha quedado ahí. Megavirro se va a desviar. Gracias. Buah. Con 4 de Lisi he defendido. 5 y 3, 8. 8 de Lisi. Vale. Tenemos el montopuerco. En cualquier caso, a lo mejor tiramos el gigante. El esqueleto gigante. Y lo ponemos ahí para defender, ¿eh? Lo pongo ahí, lo tiro ahí. Y eso defiende. En nuestro campo, esto es una bestia. Así que me da igual, ¿eh? Recordamos que tiene veneno, ¿vale? Solo está dando a una arquera, increíble. Nada, no llega a nada. No llega a nada, así que podemos ir otra vez al ataque. Tiene sabueso, ¿eh? Hay que recordarlo, que tiene un sabueso. Y vamos a ver lo que nos tira para defender eso. El gigante. Una bruja. Aparte de la bruja, ¿nos va a tirar algo más? El megabirro. Como no, la mosquetera se ha puesto a dispararle al... A los esqueletillos. En vez de al megabirro, pero bueno. Un toque más. Me gusta. Eso está... Uf, medio defendido iba a decir, pero no. Eso no está nada defendido, pero bueno. Vale, perfecto. Ese se cargará a los bichos eso. Ponemos esto que tanquea otra vez. Y preparamos las flechas. Fuera. No sé cómo llegarle, ¿eh? Vamos a preparar un buen ataque ahora. Que no llegue, que no llegue. Vale. No llega. No llega eso tampoco. Venga, venga. One, two, three. Venga, fuera. Tiramos la flecha. Modo predit. Y ya está. Finiquitado, chavales. Finiquitado. Se acabó. Vale. Llevamos 7. 7. Vamos a ver si podemos conseguir la octava. No estoy muy confiante. Esta hemos tenido... Bueno, esta en realidad ha sido partida bastante sencillita, ¿no? Quiero decir... Vamos a ver, vamos a pedir Megavirro, que es lo que estoy pidiendo ahora mismo, que lo quiero subir ya a nivel 9. Ya os traeré vídeo jugando en multijugador. Quiero hacer un Road to 4000 copas, ¿vale? He estado en Arena Legendaria, llevo un par de días atascado en las 3800 para arriba, 3800 para abajo. No sé, he estado un poco liado así. Pero bueno, no pasa nada. Ahora mismo acabo de perder 3 o 4 partidas seguidas, ha sido un rollazo, ¿vale? Bueno, en el desafío estamos teniendo suerte. Bueno, un 7-2 no es que sea muy bueno, pero... Para mi nivel y para lo que yo he estado jugando, que yo no he jugado muchos desafíos de elección ni nada de eso, entonces esto es una victoria claramente. Yo estoy súper contento. ¿Me gustaría desbloquearlo? Pues sí, me gustaría desbloquearlo. Pero si no se consigue, no pasa nada, ¿vale? Prefiero los no. Prefiero... Vamos a elegir el montapuerco porque me da mucho asco los bárbaros de élite. Vamos a coger el mago eléctrico y vamos a coger la princesa. Debería haber elegido a lo mejor... No sé. Es que tampoco he cogido la bruja, que es muy counter. Vale, pero me ha dado eso. Si me ha dado el veneno, vamos a dividir esto, no sé. Es que estamos muy atascados. Él también ha dividido tropas. Él sabe que tengo el barril, porque me lo ha dado él. Tiene descarga. Tengo otro horno, por si acaso a lo mejor se viene arriba. Tengo un mago eléctrico que vaya, que va a caer aquí.
Madre, cómo ha limpiado el mago eléctrico, ¿eh? Él no sabe que yo llevo el montapuerco. Y podría hacer tal que esto. Puede tirarme los bárbaros de élite ahí, ¿eh? Ahora mismo. ¡Buah, qué buena! Está tanqueando el montapuerco a la torre. Sí. Venga, dale. ¡Ay, que no la ha pinchado! Vamos a tirar a la princesa por aquí detrás, ¿vale? Más que nada para cubrirnos un poco las espaldas. Tengo un mazo que rota muy rápido, ¿vale? Tengo un mazo muy barato, así que puedo ir rotando rápidamente cualquier cosa. Encima ahora la princesa se va a poner a disparar desde allí. ¡Perfecto! Acaba de gastar ya eso. Vale, le tiramos esto ahí a la bruja. Para que no me esté tocando ahí los cojoncillos. Tiramos esto aquí, tiramos esto ahí. Y ya está. Esto ya está casi listo. Vale, perfecto. Eso no ha sido tan perfecto. Lo he tirado mal, pero bueno. Eso no llega ya. Eso ni llega ya. Pero bueno, vamos a tirar esto. Tampoco quiero sufrir daño tontamente. Así que venga. Vamos a poner el horno. Tiramos otra vez el veneno aquí. Para que todo eso se vaya muriendo, se vaya muriendo, se vaya muriendo poco a poco. Venga, a morirse todo el mundo. Tiramos otra princesa, que está fastidiando mucho la princesa. Y ahora vamos a hacer otra vez el combo este de montapuerco con el barril. Y poco más, ya está, listo. Listo, 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 listo. 160, venga, que le da tiempo. No le da tiempo, tío. Bueno, pues bien jugado, chavales. Ya tenemos la carta desbloqueada. Madre mía, esto me está saliendo mejor que yo, de lo que yo esperaba. Yo esperaba hacer una o dos más y que perdiese el desafío, ¿no? Vamos a mejorar las cartas. No sé cuántas. Me dan 50. No sé para cuánto me da. A ver, vamos a verlo. Bueno, ya tengo la carta aquí desbloqueada. Bastante bien. Vamos a ver cuánto nos da. A ver, nivel 1, nivel 2. Ya tenemos nivel 3. Nivel 4, vale. Y nivel 5, como mucho, ¿no? Sí, ya nivel 5 y se acabó. Pues ahora ya hace falta 50 y ya está. Pues bueno, ya lo tenemos ahí al nivel 5. Ya nos puede tocar en cualquier cofre. En cuanto que ya la tienes desbloqueada, ya te puede tocar en cualquier cofre. Y ahora el siguiente objetivo sería conseguir el cofre gigante. ¿Conseguir 500 murciélagos más? No lo voy a utilizar tampoco en mi mazo, así que tampoco... Ni me viene ni me va. Puede ser también por el cofre que me pueden dar al final, ¿no? Que no será lo mismo. ¡Buah! Esto. Esto y le hago counter a todo eso. Y esto. Y esto. Vale. Creo, me gusta. Me gusta lo que he elegido. Pero tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener cuidado en no malgastar nunca el verdugo, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado con dónde tiro el verdugo. Aunque tengo arqueras también que pueden defender. Tengo el mago eléctrico. Bueno, tengo cosillas, ¿vale? Tengo cosillas ahí. Uf, eso no me lo esperaba, ¿eh? Va a dar en la torre, tú. Me ha dado en la torre. Ha impactado en la torre. Esa también está impactando en la torre. Vamos a poner esto aquí delante. ¿Saldrá? ¡Ay, no sale vivo! ¡Me cago en la leche! Vale. Pues vamos a ahorrar el Isir. Tengo... Tiene que tener algún edificio, porque me ha dado el gigante noble. Pero tengo rayo también. Vamos a ver. ¡Uf, uf! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué tenía de hechizo? No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo qué hechizos tenía. Si pone otra cosa más detrás, le tiro el rayo, ¿eh? Ahí estamos. Perfecto, pues ya está. Se ha ganado un rayito. Y ahora ahorramos el Isir para conseguir los 6. Llevamos 3. Todavía tienen que matar a los bichos esos. 3, 4, 5. Y ahí está.
Ahí está lo que estábamos todo el mundo esperando, ¿no? Un edificio ahí bien potente. Porque no tenía sentido que me diese al gigante noble sin que él tuviese ningún edificio. Vale, ahora mismo está tanqueando el gigante noble. No debería haber tirado ese... Eso, no debería haber tirado, pero bueno. Vamos a hacer que tiren más cosas para atacarnos. Vale. ¿Dónde vas? ¿Qué se cree? ¿Que se le iba a regalar así porque sí? Nada, nada. Bueno. Nos quiere venir con todo, ¿eh? Nos está intentando hacer el lío. Y a mí el lío como que no, ¿eh? No. No voy a dejar que me lo tire... Solamente con alguna tropa o algo de eso. Vale, ahora ya sí. Ya me da un poco igual que me la tire. Ahora ya sí que sí. Ya me da un poco igual que me la vaya tirando. Vale, pinchamos, pinchamos, pinchamos. Estamos destrozando. Pum, 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 pum. Fuera. Tenemos el rayo también, así que... Bien jugado, buena partida. Y otra victoria más, chavales. Sí, señor. Sí, señor. Creo que ya hemos conseguido el cofre gigante, ¿no? Ah, no, vale. Vale, que es hasta 10, vale. 9. Pensaba que el cofre gigante era la 8. Vale, llevamos 9, ¿vale, chavales? Uf, un gran desafío, ¿eh? Me estoy haciendo... creo que mi récord de victoria está en 9. Creo que sí, ¿eh? En un desafío creo que mi récord está en 9, pero bueno. Vamos allá, vamos a darle otra, estamos de suerte. No sé cuánto va a durar el vídeo, pero bueno. Me da un poco igual, ¿no? Dure lo que dure. Ahora mismo estamos jugando bastante bien. Y... voy a ponerse a hueso para no dársela ahí porque me da mucho asco. ¿Y qué? ¿Y ahora qué? Vale. Tengo el sabueso que entra y el gigante noble que dispare desde lejos. Él tiene un mazo normal, tiene una bruja. Buah, tío. Esta partida la veo muy, muy difícil, ¿eh? Buah, que tiene. ¿Qué? ¿Cuántos tanques nos han dado a elegir? ¿Algún tanque más? Que nos quieran dar a elegir. Madre mía, tío. Nos han salido mazos súper caros, ¿eh? Me han dado... Mirad, mirad lo que yo tengo para atacar, tío. Sabueso, gigante noble y un gigante de esto, tío. Gigante esqueleto, tío. ¿Qué hago yo contra... con esto, tío? ¿Con qué defiendo? ¿Hola? No tengo nada para defender, ¿eh? Tengo solo que disparen. Puf. Esta partida está muy difícil, ¿eh? ¿Él tenía algo para disparar al aire? Claramente, tiene la horda de esbirro. Vamos a tirar esto, yo qué sé, por tirar algo, ¿eh? Pero vaya, no... El lanzarroca sí quiero decir que me va a ayudar muchísimo a defender. Pero de ahí a que me vaya a salvar... No lo creo, ¿eh? No lo creo y lo dudo mucho. Eso, vale, vamos a ver. Explota dentro de la torre. Así que... Buah, tío. Qué va, qué va, tío. Esto tengo que ir a por las tres coronas, pero ya. Ya está. Tengo que ir ya a por las tres coronas. Se acabó. Si no voy ya a por las tres coronas, he perdido. Buah, pero si no le he hecho daño, tío. Yo pensaba que iba a durar más. Que va, tío, no puedo.
No puedo contra esto, tío. No puedo, tiene veneno. No llego, tío, no llego hasta allí. No llego hasta allí, no llego, no llego, no llego, tío, no llego. No he llegado, tío, mala suerte. Bueno, chavales, pues hasta aquí hemos llegado. Bah, qué mala suerte, tío. Es que no tenía nada para atacar, tío. No tenía... No tenía cómo llegar, forma de llegar, tío. Y él tenía justo casi todos los counters. Vamos aquí a donar. Pero, mirad, él tenía para defenderme todo lo que él quisiera, tío. Tenía un mazo más o menos normal, ¿no? Podía defender con muchas cosas. Por ejemplo, el príncipe me hace mucho counter al gigante noble, al esqueleto gigante, al coño, al lanzarroca, que no me salía la palabra. Y después, sí, puedo atacar con el sabueso, claro, pero tiene la horda de birro, tiene la bruja, tiene el mago, tenía todo, tenía veneno. Él tenía un buen mazo, un mazo que, bueno, se puede utilizar, ¿no? Podría haber cambiado esta... Mira, si le llegan a cambiar el gigante por un rayo o yo qué sé, o por cualquier otra tropa, un mago eléctrico, cualquier cosa, hubiese sido un mazo que, vaya, que se podría haber utilizado perfectamente en multijugador. Y el mío, pues, con tantos tanques, ¿qué iba a hacer, no? ¿Qué iba a hacer? No podía ni defender ni nada y ya está. No, no tenía nada, no, no podía hacer nada. Bueno, no pasa nada. Nos queda que nos toque una legendaria aquí, ¿vale? No sé cómo se mira cuánto me tiene que tocar, pero bueno. 265 cartas. Vamos a darle. 265 cartas, 5000 de oro. Oye, está muy bien. Vale, mega birro. Oye, con esto ya me ha salido gratis y me han dado 10 mega birro más que ya he desbloqueado los murciélagos. A ver si nos toca un murciélago. Creo que no, porque ya han salido todas las comunes. Vale, mosquetera también la utilizo. Cuidado, cuidado. ¿Qué nos faltan? ¿Comunes o especiales? Se puede venir, ¡Se viene! ¡Sí! ¡Sí, legendario otra vez! Semana de legendarias llevo. Llevo 4 o 5 días tocándome. Bruja, 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 bruja. Bruja nocturna, bruja nocturna, bruja nocturna. Madre mía, chavales. Nada, pues perfecto. El mejor desafío de mi vida, tío. El mejor desafío de mi vida. Sí, señor. Sí, señor. Pues nada, chavales, hasta aquí. Totalmente gratis, El desafío totalmente gratis. Ha sido la primera vez que lo intento, lo voy a enseñar. Madre mía, qué cosa más bonita. Era la única legendaria que me quedaba ya por conseguir. Ya tengo otra vez todas las cartas del juego. Madre mía, qué bien, qué bien. Por favor. Qué buena. Uy, se ha puesto eso ahí arriba, pero bueno, no pasa nada. Llevará una milla, que no me he dado cuenta, pero bueno. ¿Qué os iba a enseñar? No acuerdo lo que iba a enseñaros. Que era la primera, la primera de esta que hago. Mira, ¿ha visto? El desafío este de Elisi, de por 2 de Elisi y de Elección, que lo gané a la primera. Esto de la bruja, que llegué a 4 victorias. Como habéis visto, 0 victorias, ¿no? Pues, bueno, mi récord, ¿no? 9 victorias. No he llegado nunca más de 9 victorias. ¿Habéis visto? Este lo gané a la primera también. Como veis, estos son todos los desafíos que tú juegas. Pues, este a la primera y este, pues, a la primera también. Así que, bueno, nada, nada más, chavales. Espero que haya gustado como me ha gustado a mí, porque me ha encantado. No sé, a lo mejor recorto la primera partida o recorto algo para que no se haga tan largo. Y nada más, lo dicho, espero que haya gustado, like favorito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.